El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia de Administración Local y Memoria Democrática en Funciones, Manuel Jiménez Barrios, ha asistido a la celebración del 50 aniversario de la asociación Afanas, el Puerto y Bahía. Un acto que se ha desarrollado en las bodegas de Mora del Puerto de Santa María. Allí, previo al evento y a preguntas de los periodistas, se ha referido a la renuncia del que fuera candidato número uno del Partido Popular en las pasadas elecciones autonómicas por la provincia de Cádiz, José Ortiz, al no coger el acta de parlamentario andaluz para seguir como alcalde de Vejer de la Frontera, a quien le achaca que ha engañado a sus votantes. ¿Para qué se ha presentado entonces? Y si eso sabe que es una norma aprobada en el Parlamento que dice que no es compatible ser alcalde. Y diputado, ¿para qué se presenta entonces? ¿O es que creía que iba a ganar? Pues ha quedado en la provincia de Cádiz el Partido Popular cuarta fuerza política. Por tanto, en mi opinión, lo que ha hecho es producir un engaño a la ciudadanía que es consciente de que se ha utilizado precisamente para una artimaña interna del Partido Popular. En otro orden de cosas, Jiménez Barrios ha restado importancia a la subida de 10 céntimos en el peaje de la AP4 para el próximo año, pese a las quejas del PP. Ha dicho que lo que hay que procurar es que en diciembre de 2019 se termine definitivamente el peaje y la autopista sea libre y gratuita para todos los ciudadanos, algo que se conseguirá, según asegurado, si el PSOE está en la Moncloa para esa época.